Diferente, lo acabo de comprar. Listo, ¿va? Cáceres. Bien, amigos, de esto de espacio informativo en el punto de taxi del Parque Morazán junto a Fernel Cáceres, quien es el coordinador de este punto. ¿Cómo se está operando? Ya hay otras disposiciones, se ha pasado a fase 1, pero hay una certificación que le dan a través de la Cámara de Comercio. ¿Cómo se está manejando esto, Fernán? Bueno, muy buenos días. Pues la verdad sí, está un poco complicado y difícil porque no todo el mundo está ahorita a la disposición de andar en las calles. La verdad, los taxistas de La Paz hemos sentido la presión. Aunque haya pasado de fase 0 a fase 1, no es fácil para nosotros porque continúa siempre la gente sin salir de casa y que eso es bueno, ¿verdad? Pero sí se está sintiendo un poco baja la situación, la economía está muy, muy decaída y nosotros como rubro de transporte hemos sentido también el bajón, lo difícil, pues, porque nosotros venimos a trabajar, pero no trabajamos como comúnmente lo hemos hecho, con aquel entusiasmo, porque sabemos que ahorita, aunque andemos en la calle, cuesta encontrar gente o pasajeros ahí para sustentar el... De momento, esta crisis nos ha afectado a todos, pero el sector transporte es uno de los más importantes, dado que la gente tampoco se ha podido movilizar. Pero ustedes ya están operando, ¿a qué nivel? ¿A un 100% o menos? Nosotros aún continuamos a un nivel bajo, porque creo no que están hasta... Todos los taxistas. No, todavía no estamos al 100%, ahorita estamos a un 70% de los taxis de La Paz. E incluso tenemos un poco de esperanza que hoy lunes 28 de septiembre, creo, abrieron el rubro de transporte de buses en La Paz. Esperamos que eso traiga un poquito más de comercio, un poquito más de movimiento, porque en realidad sí está un poco parada la situación. ¿Cómo han hecho para paliar esta crisis, dado de que ustedes viven del diario también? Bueno, la gente en realidad pues nos ha apoyado definitivamente. Mucha gente que dice que está que ha estado parada o sin salir de casa, ya se dan cuenta que están los taxis nuevamente, entonces buscan maneras, y como nosotros andamos el sistema de bioseguridad un 100%, entonces ellos se motivan y llaman a los taxis. Es por eso que hemos sentido un poquito de apoyo de la gente de La Paz. El costo de la carrera, el teléfono donde pueda acceder la gente para llamar a este punto de taxis aquí en el Parque Francisco Morazán. Bueno, el costo de la carrera es lo mismo, vale 20 lempiras. Y el punto de taxi Morazán está a su disposición, a las órdenes de todos los clientes y pasajeros del municipio de La Paz, para que nos llamen al 2774-2480. 2774-2480, será un placer y un honor servirle, hacerle la carrera dentro y fuera de la ciudad, siempre y cuando ande con el protocolo de bioseguridad cada persona que va a prestar servicio de nuestros taxis. O sea, que tienen que andar con mascarilla. Todo pasajero tiene que usar su mascarilla, si no, no se puede montar a la unidad de transporte, porque ese es protocolo de bioseguridad y es una exigencia para toda la gente y la población para salvaguardar nuestra salud. ¿Cuál es el horario que están atendiendo? Nosotros empezamos a trabajar de 6 de la mañana a 8 de la noche, todos los días. El teléfono, una vez más. El teléfono 2774-2480. Llámenos. El nombre completo. Punto de taxis Francisco Morazán. Ok, amigos, esto es lo que podemos informarles de aquí desde el Parque Morazán junto a Fernán Cáceres, quien es presidente también o coordinador de las empresas de transporte aquí en la ciudad de La Paz, refiriéndonos a los taxis. Soy Irán Padilla.